I will sing forever your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Good morning, Parkway. Let's get our hands together. Let's celebrate Jesus with everything we got. Come on. I once was blind, I could not see. The chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Oh, Jesus, Jesus, rescue me. Oh, Jesus, Jesus, rescue me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 oh. Now grace so sweet, it floods my soul. Hope eternal won't let go. My dead erased at Calvary. Oh Jesus, Jesus, rescue me. Oh Jesus, Jesus, rescue me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises. Well, there's a home, sing it out. Well, there's a home beyond the sky. The song will sing for all of time. The grave is empty, I am free. Oh, Jesus, Jesus, rescue me. Oh, Jesus, Jesus, rescue me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. When the heart is under fire, another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. Dead left me dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore.
is reckoning. Either way, I won't bow to the things of this world. I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding, power set me free. There is a grave that holds nobody. The power lives in me. There is another in the fire. There is another in the fire. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the head. As the space between resting, I can feel the ground shaking beneath us. As the prison walls caving, nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. And sinners and beasts to run. So come with me in the space between all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the water. Jesus, we thank you so much for that promise that you give us to never leave us nor forsake us. Jesus, we're here for you this morning to worship you and to bless your name. So God, as we continue to worship through your message, through your word this morning, Lord, keep us attentive. Let your spirit move in this place today. Lord, we love you. We thank you for this time. In your precious and holy name we pray. And everyone in the room said, amen. Thank you guys for worshiping. You can go ahead and be seated. Buenos días, Parkway. ¿Cómo están todos hoy? Estamos tan emocionados que están aquí. Continuamos con nuestra serie Bendecido, Quebrantado y Entregado. Estamos en la cuarta semana y en las tres pasadas semanas hemos visto Dios cómo ha hecho grandes cosas. Hemos bautizado 5 personas, muchos visitantes la semana pasada. Si no están bautizados y quieren hablar de eso, hay espacio para ustedes y nosotros queremos llenar ese espacio.
y es algo que necesitan arreglar con Dios, si no eres tú, y ese es el próximo paso que debes hacer. Debes preguntarle a Dios qué es lo que sigue para ti. Yo esperé como 2 años y medio, Dios trabajó en mi corazón, y eso no es un muy buen lugar para estar, cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, pero tú no lo haces. Y quisiéramos hablar con ustedes acerca de eso. Estoy sorprendido que regresaron después de la semana pasada. Hubo buena adoración, pero tiramos pan por todos lados. Estamos pasando los panes y llegamos hasta la parte de atrás, pero decidí que esta semana lo vamos a subir un poquito más. No tengo rollos de pan, pero tengo panes completos, así que alguien está listo para... Estoy sorprendido que de verdad ustedes piensen que yo lo voy a hacer. De verdad, ustedes dicen, tal vez sí lo tire, no sé, tal vez lo llegue hasta acá, pero si ustedes no están prestando atención en la iglesia, hoy deben prestar atención porque tal vez les peguen la cabeza con un pan. Ustedes dicen, ¿de dónde obtuviste ese golpe en la cabeza? Fui a la iglesia, de veras, ¿qué clase de iglesia vas? Una iglesia progresiva, compartimos cosas, tengo pan en la cara porque estuve en el teléfono, así que no te quedes en el teléfono, pon atención a lo que Dios está haciendo porque va a ser una experiencia maravillosa de adoración, cantando buenos cantos de adoración y vamos a escuchar de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la gracia porque así es como Dios nos arregla a nosotros. La semana pasada hablamos de cómo estábamos en la mesa de Dios, disfrutando el compañerismo del Padre, y todos nosotros en algún momento nos levantamos y nos fuimos de la mesa. Pensábamos que nosotros teníamos mejores ideas, estábamos disfrutando la compañía, la provisión de Dios nos bendijo, proveyó, y de repente nosotros decidimos que sabíamos algo mejor, nos levantamos, nos fuimos de lo que Dios tenía para nosotros y nos volvimos quebrantados, solos, perdidos en el desierto. Y hoy vamos a hablar del plan de Dios para traerte de regreso a la mesa, traerte de regreso a donde Él quiere que tú estés. Y el nombre de esto es la gracia de Dios. Cuando oyes gracia, piensas en otras cosas de la palabra gracia, como gracioso, algo así, cosas que gente ha hecho con mucha gracia, como gente que baila, vean esto. Eso se ve como Heather y yo cuando nos casamos, tenemos tanta gracia bailando. Si ustedes alguna vez han pensado en alguien, bueno, yo pienso en esto cuando pienso en algo que tiene gracia, algo que se mueve con mucha fluidez. Y ellos están haciendo una cosa difícil, lo ven tan fácil, es tan hermoso, pero tal vez hay otro ejemplo de gracia que ustedes pueden pensar, tal vez algo más moderno, como bailar en el hielo. Acaban de terminar los Olímpicos. Yo no sé cómo ellos hacen eso, porque yo casi no puedo patinar y mucho menos bailar en el hielo. Y cuando estoy patinando, estoy tratando de no caerme y veo aquella curva y digo, aquí viene la curva. Yo no sé si voy a poder hacer esto y quiero hacer algunas cosas, unos pasos, pero me da mucho miedo. Pero si ustedes quieren hacer esto, lleven a alguien para que puedan agarrarse de los brazos. Jóvenes, ahí hay un consejo, cuando lleven novio o novia, se agarran de alguien para que no se caigan y se ayudan. Pero yo tengo mucho respeto por los jugadores de hockey, porque ellos lo hacen y paran y siguen. Te puedes golpear uno con otro, pero eso pensamos cuando pensamos en gracia, y de eso no es lo que estamos hablando hoy. Algunos piensan en el nombre, personas que se llaman Gracia, y
Nosotros nunca le llamamos así a mi hija porque es un nombre medio, y cuando escucha ese nombre es porque está en problemas, y ella dice algo está pasando mal. Pero si tú escuchas tu nombre del medio es porque estás en problemas. Cuando dices tu nombre completo, entonces sabes que estás muerto. Si mis padres decían mi nombre completo, Matthew Grant Meganson, yo sabía que estaba metido en problemas y me tenía que ir. Pero si usas el nombre gracia, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es su plan para que tú vuelvas a donde debes estar. La buena definición de la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios que Él derrama sobre nosotros todo el tiempo. No lo merecemos. Hablemos de eso por un momento. Eso significa que tú no te lo mereces, que no tienes mérito, no te lo mereces. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para impresionarlo. Él es santo y tú no eres. Todos nosotros estamos delante de Él completamente en la quiebra. Venir a la iglesia es bueno. Estoy contento que estamos aquí hoy, que está llena la casa y que nos están viendo en la internet, pero venir a la iglesia no te da a ti el mérito de ganarte la gracia de Dios. Es bueno venir. Él quiere que tú vengas, Él nos manda que lo hagamos, pero eso no nos hace ganar el favor de Dios. Leer la Biblia es bueno y necesitas hacerlo, alimentar tu alma, pero eso no quiere decir que te ganas el favor de Dios. Ser buena persona, decirle no al pecado y vivir una vida que debes vivir, esas cosas no te hacen que tú ganes el favor de Dios. Nosotros tratamos, intentamos vivir bajo el estándar de Dios, pero la verdad es que no lo hacemos, y todos, incluido yo, estamos delante de Dios sin merecernos, pero Él nos da su gracia inmerecida. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice de la manera siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que es por gracia que eres salvo, no por lo que tú eres, es por la gracia de Dios que tú has sido salvado. Tu fe lo activa y la accesa, pero es la gracia de Dios, el favor inmerecido derramado sobre ti. No es por tus propias obras, viene directamente de Dios. Tú no te lo puedes ganar. Cuando estaba en el seminario, uno de los profesores quería dar un ejemplo a la clase acerca de la gracia de Dios. Y él le dijo a nuestra clase esta historia. Dice, yo quiero decirle a la clase acerca de la gracia de Dios. Así que yo hice un examen muy difícil para futuros pastores. Y era tan difícil que todos fallaron. El próximo día, él le dio los exámenes y todos perdieron el examen. Imagínense eso. Para los pastores, están fallando y ellos se les cayó la cara. Ellos dijeron, sentían pena porque habían fallado un examen de teología. Tal vez no soy llamado, tal vez no puedo hacer esto. Y dijo, todos ustedes se merecen perder. Ustedes se ganaron eso, pero quiero que tomen su lápiz y marquen esa F, y quiero que pongan una A, porque yo les estoy dando a ustedes una A en esta clase. Ustedes se merecen fallar, pero yo les estoy dando una A, les estoy dando gracia. Lo que él estaba enseñándoles es que eso es lo que es la gracia de Dios. Tú te mereces el castigo, pero en lugar de eso recibes perdón. Tú te mereces no ser digno, y en lugar de eso te da su favor inmerecido para ti y para mí. Y por eso nosotros somos bendecidos, aunque no lo merezcamos. La segunda cosa en esa definición es favor. Favor significa la bendición de Dios. Significa la mano de Dios sobre ti. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, los llevábamos a Disney, porque ahí debes ir cuando tus hijos están pequeños. Pensábamos que íbamos a ir y nuestros hijos ya estaban lo suficientemente grandes para subirse a los juegos, así que dijimos, ¿por qué no vamos? ¿Y a qué juego nos vamos a subir? Vamos a ir al Space Mountain. Y dijeron, sí, ¿por qué no? Y no estábamos preparados para eso. No habían subido a otra cosa y dijimos, estamos en Disney, pagamos
teníamos mucho dinero, así que nos vamos a subir a esta montaña rusa. Y estuvimos por mucho tiempo en línea esperando, y esperas, y esperas, y esperas, y llegas, te emocionas porque ya está cerca, y dices, esto va a estar bueno. Y está ahí a la vuelta, ya vamos a subir y no está cerca. Hay otra vuelta que hay que esperar y tú dices, no estamos ni cerca. Pero recuerdo ese momento cuando nuestros niños pequeños llegamos y podíamos ver los carritos y nos dimos cuenta nuestro error, habían cambiado cómo funcionaba. Antes tú sentabas dos personas en el mismo carro, uno enfrente al otro, la persona estaba enfrente de ti y se tocaban las rodillas, y yo entiendo por qué lo cambiaron, era problemático, pero para nosotros pensábamos que eso íbamos a hacer, vamos a poner a nuestros hijos y los vamos a abrazar y decimos vamos a pasar por esto juntos, y nos dimos cuenta que habían cambiado eso, ahora hay dos asientos diferentes con una pared en medio. Así que los niños se van a tener que sentar solos allí en esa montaña rusa, en la oscuridad, primera vez que se suben, y decimos, ¿qué hemos hecho? Así que tuvimos este momento de decisión, nos salimos de la línea, puedes hacer esto, salirte, tal vez podemos levantar la mano, decir que tenemos un problema, debemos hacerlo, y dijimos, no, pagamos mucho dinero en esta vacación, así que vamos a ser uno de estos padres, vamos a subirnos a todos, con los desfiles, no me importa si están dormidos los niños. Nunca vas a recordar nada, pero vamos, porque estamos en Disney, así que vamos a ser esos padres y vamos a subirnos a esta montaña rusa. Y dijimos, ¿es bueno para los niños? Dijimos, no sabemos qué tanta consejería pueden necesitar, no sabemos, pero nosotros nos subimos al juego y estoy sentando y Parker está enfrente de mí, nos sentamos y yo estoy amarrado y decido asegurarle, así que trato de tocarlo y ponerle la mano sobre el hombro, pero no lo puedo alcanzar porque está muy pequeño, así que todo lo que puedo hacer es tratar de alcanzarlo y poner mi mano en su cabeza, y estaba tratando de tocarle la cabeza y agarrársela, y estoy haciendo todo esto durante todo el viaje, le estoy hablando y le digo, Parker, aquí está tu papá, tú vas a estar bien, te tengo. Y estoy tratando de mantenerlo para que no se mueva mucho y estoy hablando acerca de tu papá está aquí, yo estoy contigo, yo sé que está oscuro, que tienes miedo, pero yo estoy aquí contigo, cada paso que demos, mi mano va a estar sobre ti, la mano del Padre, para asegurarle a mi hijo. Y ese es el favor de Dios. Él pone su mano sobre ti y dice, cualquier cosa que tú vayas a atravesar, yo estoy contigo. Cualquier cosa que vayas a experimentar, yo voy a estar contigo todo el viaje. No importa si está oscuro, te da miedo, te sientes solo, te sientes atrapado. Yo, el Padre, siempre voy a estar contigo cada paso del camino. Eso es el favor de Dios, su gracia, su favor inmerecido que Él nos ofrece a nosotros el día de hoy. No porque lo merezcamos, porque de verdad no lo merecemos, sino porque Él es un Padre amoroso, generoso, y Él nos ofrece su gracia todos los días. La segunda cosa que quiero que vean acerca de la gracia es que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. No es tu culpa de que tú eres un ser humano, no es un pecado de que tú seas mortal, es parte de nuestra experiencia. Dios te creó a ti perfecto, te bendijo, y después nosotros lo arruinamos todo por el pecado. Por eso decimos, soy ser humano, porque sabemos que como humanos vamos a cometer errores y ese no es el problema. Pero tú y yo tratamos de ser perfectos y cuando no lo somos, no alcanzamos la perfección, pensamos que algo está mal en nosotros, que estamos arruinados por dentro y que nos falta algo. La razón que nos sentimos así es porque nosotros estamos necesitado de su gracia, de su favor. Todos nosotros estamos arruinados, todos nosotros caminamos lejos de su mesa y el resultado es un desastre en nuestra vida. Y si somos verdaderamente honestos, nosotros diríamos que estamos quebrantados, que estamos dolidos y que la vida ha sido difícil para nosotros. El resultado es que nos sentimos sin ayuda, pero la palabra de Dios nos dice que cuando somos débiles es cuando Dios es fuerte. Vean 2 Corintios 12:9.
2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está diciendo que cuando eres débil, Él es fuerte. ¿Te das cuenta que Dios te prefiere a ti que seas débil? Porque cuando tú eres fuerte y sientes que tú tienes control, tú no lo buscas. Estás haciendo tu vida y estás haciendo aquello, pero cuando tú eres débil por dentro y te das cuenta de tu necesidad por Él, ahí es cuando tú tratas de alcanzarlo a Él. Su fuerza es más evidente en tu debilidad, porque tú tratas de alcanzarlo a Él. Cuando estábamos allí en esa montaña rusa, yo tenía mi mano en Parker y él trató de agarrar mi mano porque él se sintió débil y vulnerable y él trató de alcanzar al Padre. Y eso es lo que necesitamos hacer en nuestras vidas, reconocer que estamos quebrantados y débiles y que necesitamos y que estamos quebrados por dentro, y por eso nosotros debemos alcanzar a Dios el Padre. Y en nuestra debilidad nosotros alcanzamos sus fuerzas, y sus fuerzas son hechas perfectas en nuestras debilidades. ¿Estás tú alcanzando al Padre? ¿Estás dándote cuenta que eres débil? ¿Estás dándote cuenta que estás quebrantado, que la vida es difícil para ti y que por dentro hay dolor y hay sufrimiento y alguien rompió tu corazón y tú estás luchando con eso, pero nunca lo vences? No te puedes perdonar a ti mismo, no puedes perdonar a otros, y llevas este peso, este vacío cada día de tu vida. Y Dios dice, mi gracia puede quitar eso. Mi fuerza puede quitar esa debilidad. Yo quiero derramar mi favor inmerecido sobre ti, y la mano de Dios quiere estar sobre tu vida. Y si tú dejas que Él haga eso, abres tu corazón lo suficiente para que Él te toque, Él va a cambiarte de adentro hacia afuera. Pero no lo hacemos. Algo acerca de nosotros resiste la gracia de Dios. Nosotros lo empujamos cada día. Y decimos, Dios, yo no necesito eso, yo no quiero hacer aquello. Y nosotros tenemos miedo de ser vulnerables en frente de aquel que nos creó. Y Él sabe tus miedos, Él conoce tus dolores, y nosotros lo empujamos y decimos, Dios, yo no puedo hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos dos cosas, o eres un dipper o un scooper. Quiero decirles lo que esto significa. Les voy a decir lo que significa y ustedes van a decidir cuál eran ustedes. Un dipper es alguien que toma un chip y lo pones en la salsa, en el queso, alguien que moja cualquier cosa, y tú lo pones y lo metes dentro de la salsa, y después tú te lo comes un poquito y lo comes. El chip es la tortilla, y yo soy un 100% alguien que le gusta meter la tortilla en la salsa, alguien que toma como una cuchara y tú agarras todo lo que tú puedas hacer sobre el pedazo de tortillita, sobre el chip, y tal vez se va a caer, y tú te pones la mano y tú tratas de agarrar lo más que puedas, y tú estás tratando como de cucharear. Y ella, mi esposa, ella es como una de esas personas, y ella admite eso abiertamente. Yo puedo decir eso porque en mi casa nosotros estamos negociando desde hace 2 semanas acerca de donde mi hija baila. Todavía estamos hablando de eso, pero quiero confesar delante de todos de que mi esposa tiene buenas habilidades para bailar. Ha hecho rutinas en frente de 87,000 personas, y yo no he hecho eso en frente de 87,000 personas, así que es posible que mi hija obtenga sus habilidades de mi esposa. Es posible de que viene de ella, no de mí. Yo lo estoy diciendo todas las cosas correctas ahora mismo, y no tengo lugar donde dormir esta noche, así que ayúdenme. Yo soy alguien que le gusta mojar. A mí me gusta mojar y me gusta tocarlo para quitarle lo poquito, y a ella le gusta tomar bastante, todo, comerse todo. ¿Y cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de los dos? Busca a la persona, pregúntale a la persona que está al lado. ¿Eres uno que moja o uno que agarra bastante? Y diles lo que son, porque tal vez no lo saben.
Si no lo sabes, no les digas, porque eso es rudo también. A dipper or a scooper. ¿Y ya lo entendieron? Ahora ustedes pueden hablar de esto en el lonche, pero quiero prometerles que alguien va a ir al restaurante y vas a agarrar un chip y vas a decir, ah, tú eres alguien que moja y tú eres alguien que agarra de más. Yo lo sabía. ¿Y qué tiene que hacer eso con la gracia? Tiene todo que ver con la gracia. Y aquí está por qué. Porque muchos de nosotros nos acercamos a la gracia de Dios como alguien que le gusta solo mojar un poquito de la gracia de Dios. Solo queremos como, antes de que llegas tú, te metes a la piscina y solo tocas el agua para ver si la temperatura es correcta. Y solo queremos un poquito de la gracia de Dios. Solo queremos un poquito de Jesús sobre nosotros, pero no mucho. No me pidas que dé mucho. Yo no quiero ser un radical, no quiero cambiar la vida. Solamente quiero un poquito del perdón. Eso es todo lo que necesito, solo necesito un poquito de gracia, y nosotros solamente nos mojamos un poquito con su gracia, pero otros, que Dios los bendiga, ustedes les gusta entrar allí con la gracia de Dios y les gusta mojarse con la gracia de Dios y toda la gracia sobre ustedes, y no pueden obtener suficiente. Se meten completamente delante y están empapándose de la gracia de Dios, porque a ustedes les gusta así. ¿Por qué es que nosotros lo resistimos tanto? ¿Por qué es que es tan difícil para nosotros abrir nuestro corazón y nuestra vida a la gracia de Dios? Probablemente ustedes dicen, ¿cuándo voy a llegar al pan? Aquí, ahora. Por eso nosotros resistimos la gracia. Esto es un gran pan y está duro por fuera. No sé si pueden escuchar esto. Y es un poquito duro por fuera. Pero si yo estuviera tratando de mojar esto aquí en el aceite, no va a empaparse con nada. Simplemente se le va a caer el aceite. ¿Por qué? Porque está duro por fuera. Pero si tú tomas este pan y tú lo quiebras, lo rompes, lo abres, lo que ves dentro de este pan es un montón de agujeros por dentro. Sí, está duro por fuera, pero estos agujeros, esto es lo que hace que nosotros podamos comer. Y cuando tomas este pan, y tú lo metes en el aceite, aquí en estos hoyos, esto se va a empapar de esto, se va a empapar en cualquier hoyito que tenga el pan, y el resultado va a ser no solamente mojarlo, que es lo que normalmente hago. Esto está muy bueno. Esto está tan sabroso. ¿No les gustaría a ustedes obtener un poquito? Y este pan y los agujeros que tiene aquí, eso es lo que hace la diferencia. Ustedes y yo nos acercamos a Dios muchas veces y somos como este pan. Tenemos una parte exterior muy dura y no nos abrimos a nadie. Negamos que tenemos problemas por dentro. Estoy bien, Dios. Voy a la iglesia, oro y leo un pasaje. Y nosotros estamos empujando a Dios con nuestra dureza que tenemos por fuera. Y si somos honestos, por un momento, verdaderamente honestos, usted diría que usted no es así. La realidad es que tú eres como este pan. Tú tienes agujeros por dentro. Tienes dolor en tu corazón, tienes desilusiones, hay días cuando estás deprimido, hay días cuando estás ansioso, hay días cuando no sabes qué hacer, tú quieres quedarte en la cama y llorar todo el día, pero no se lo dices a nadie, y tú no se lo muestras a nadie, y tú no quieres que nadie lo sepa, y Dios menos, cuánto dolor tú tienes, y son esos agujeros en tu vida. Y esas imperfecciones que cuando tú vas y tú te metes en el aceite, que es la gracia de Dios, y tú empiezas a mojarte, allí esos lugares son los que van a empaparse de la gracia de Dios y se van a aferrar a ella, y la gracia de Dios se va a meter más profundo y te vas a quedar saturado con el favor inmerecido de la gracia de Dios. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Estás acercándote a Dios con un exterior duro o estás abriendo tu vida
al Padre, dejando que Él empape la gracia en cada una de las aberturas, en todos los agujeros que hay en tu corazón y en tu alma, porque tú estás quebrado. Admítelo, estás quebrantado. Yo también. Y así eres tú. Y yo necesito la gracia. Yo necesito el favor que no merezco. Y tú necesitas el favor de Dios sobre tu vida para que te sane, para que sane ese corazón quebrantado, para que quite ese dolor, para que te dé perdón, para que te haga, te restaure. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿De dónde viene? Vean este versículo. Este es Romanos y dice esto. Que Dios en su gracia lo hizo por medio de Jesucristo cuando Él nos quitó la paga del pecado. La gracia no viene de ningún otro lugar sino a través de Jesucristo. Eso es todo. Esa es la única manera. Tú no te lo puedes ganar. Y esa es la manera como Dios escogió otorgarla. Tú no la puedes obtener en ningún otro lado de nadie más, sino solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esas son las instrucciones de Dios para nosotros. Hebreos dice esto. Acerquémonos pues. Ese es el mandamiento para nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese eres tú. ¿Este es tu tiempo de necesidad? ¿Este es el tiempo cuando tú necesitas clamar a Dios, tratar de agarrar la mano del Padre? ¿Te encuentras a ti mismo con un corazón vacío el día de hoy delante de Dios y Él quiere derramar su gracia sobre ti? Él quiere bendecirte, poner su mano sobre tu vida, sobre tu corazón y decir, yo estoy aquí, no voy para ningún lado, yo te tengo. ¿Y tú estás empujándolo con un corazón endurecido, o vas a dejar en la presencia de Dios ser real, clamar delante de Él, ponerte de rodillas delante de Él y clamar al Padre y decir, yo te necesito ahora mismo, Dios, yo no puedo hacer esto por mí mismo, no puedo ir otro día, no puedo dar otro paso sin ti, Jesús, yo te necesito a ti. El Padre está esperando, listo para derramar su favor sobre ti. ¿Qué estás tú esperando? ¿Por qué lo estás resistiendo? ¿Por qué lo estás empujando? Habla con Él, confiésale, sé real con Él, porque Él te ama y Él quiere bendecirte hoy. Inclinen su rostro ahí donde están y quiero que escuchen esto. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Y esto es acerca de ti en la presencia de Dios. Y dice esto, no dejes que tu vergüenza cambie tu quebrantadura en un corazón quebrantado. Tal vez tú puedes esconder tu vergüenza. La puedes sepultar, ponerla a un lado. No hagas eso. Deja que tu quebrantamiento te abra a la luz y al amor y a la gracia de Dios. Y cuando la gracia entre a tu corazón, no te deja quebrantado en tu pecado, en lugar de eso te sana, te restaura, te limpia y te perdona. Abre tu corazón a Dios hoy y deja que la gracia, la sanidad de Dios venga sobre ti ahora, en este momento. Deja que la gracia de Dios se derrame sobre ti y que te empape en todos esos lugares que nadie conoce, ese dolor que está allí, que lo has llevado durante todos esos años. Deja que la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que venga a tu corazón. Y donde tú estás quebrantado, que te sane. Y donde tú estás triste, que eso te dé gozo. Que llene esos lugares, que quite la depresión, que calme la ansiedad, que calme los temores. Y que Dios haga una obra en tu corazón.
Padre Dios, venimos delante de ti hoy, quebrantados, en necesidad de tu gracia. Oro, Señor, para que en este momento hay gente aquí abriendo su corazón por primera vez, que sean reales delante de ti por primera vez durante mucho tiempo, diciendo, Dios, yo oro para que tu gracia, mientras ellos están clamando, que tu gracia los empape, que los llene, que ellos sean saturados con el amor, el favor del Padre. Que tú derrames generosamente a cada uno de nosotros, nos des otra oportunidad y nos restaures. Y oro para que nosotros cantemos tus alabanzas por cuán grande tú eres. Nadie más ha hecho por nosotros lo que tú has hecho. Nadie más nos ha amado como tú nos has amado. Y por eso te debemos a ti todo, Señor. En estos próximos momentos, mientras hablas a nuestro corazón, oro para que respondamos cantando alabanzas de victoria en nuestros corazones, postrándonos delante de ti. Y si nos queremos quedar sentados y adoremos tu santo nombre y que oremos y te pidamos por tu ayuda. Algunos van a venir al altar y otros necesitan hacer una decisión y aquí van a estar los ministros para ayudarlos, pero oro para que mientras hablas, nosotros celebremos y escuchemos tu voz, la voz del Padre. Y que respondamos, gracias Padre, somos personas y estamos escuchando al Padre, la voz del Padre. Oro Señor para que tú hables de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, amén. Pónganse de pie y adoremos a nuestro Dios y celebremos su gracia sobre su vida hoy. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause he's never let me down. Faithful through generations, so why would he fail now? He won't. He won't. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never left.